espérense, eso no hay, estamos tratando de invocar a un oráculo para que nos explique el futuro, para que nos aclare el futuro. Yo pensé que estábamos en la onda disco. ¿Pero qué el futuro? ¿Qué? ¿Si hay vida después de la muerte? No, si va a haber 4T después del 2024. Yo digo que sí va a haber, pero ¿eso qué tiene que ver con...? Bueno, la... es que estamos esperando una señal. ¿Una señal de qué? Pues una señal... ¡Ay, ahí está la señal! ¡Ay, espérate! ¡Ay, ay, ay! ¿Chamuco? Sí. ¿Pedro? ¿Pedro? Oye, pero resulta que vine al infierno. Yo, según yo, iba a ir al pasado. Claro, porque vengo del futuro, si no, ¿cómo voy a oraculear nada? Pusiste mal la ubicación. Pues sí, oye, pero, qué terrible. Vamos por los cafés. Pues te invitamos a este... Ya que estás en el haber, ¿no? Sí, vamos a tratar de preguntarte, de que nos ayudes a dilucidar el futuro. Es decir, lo que necesitamos es tratar de entender qué es lo que... No sabemos, nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero sí hay cosas que podemos, sobre las que podemos elucubrar, sobre las que podemos hacer... Hace 8 días fueron las elecciones del Estado de México, Coahuila, así que fue el arranque de lo que va a ser el 2024. Sí. ¿Qué va a pasar el 2024? ¿Tú qué vienes...? ¿De otra allá? Dimensión. Bueno, déjenme que les platique que fui hace poco a un evento maravilloso en el que todo el pueblo se colmó a aplaudir, que fue la reinstalación de la presidencia en Los Pinos, con todo y Estado Mayor Presidencial. ¡Ah, caray! Sí, sí, sí. ¿Cómo? Y al día siguiente se dio el primer mazazo en la demolición del AIFA, y al mismo tiempo se puso la primera piedra. ¿Me estás diciendo que ganó Lili Téllez? Pues mira, todavía hay un conflicto postelectoral entre Lili Téllez y Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri, sí. No, ese es el problema. Entonces, hasta ahí me quedé, ¿no? Wow, pero no sabes, la gente está feliz porque todos dicen, ya se acabó esto, deshagámoslo todo y volvamos a los tiempos de Peña Nieto, ¿no? Mira, nada más. Fíjate. Oye, qué padre. Entonces qué padre, ya por fin vas, ¿cómo se llamaba? El Naim. Ajá. El Naim resurge de sus lodos. Internacional, claro. Sí, sí, sí. Esto brota del lago y pues va a ser, nos va a colocar. Y el Tren Maya en el siglo XXII. Están arrancando las vías para que los jaguares no se tropiecen. Como ves que Biden le pasó, ¿no? Porque es que luego, pues sí, pobrecitos, ¿no? Esto, son muy güeyes los jaguares. ¿No prendiste la tele para ver si había Chamuco TV? Ya no existe la tele. Ah, ya todo es en streaming. Okay. No, ya te implantan. Ya te implantan y te pasan y te puedes conectar a canales, el Reforma, el Universal, el canal Loret, ¿no? ¡Órale! Pues claro, pues todo el mundo está muy feliz, ¿no? Pues estamos recuperando el paraíso. ¿Se acabó la polarización? Se acabó completamente la polarización. Ah, eso es bueno. Está lindísimo, ¿no? Entonces tenemos un futuro promisorio, hermoso, feliz. Ahora nada más falta que el tribunal decida si ganó la elección Cuadri o Lili Téllez. Porque finalmente Morena postuló a Cuadri, fíjate. ¿No? Fíjate qué tragedia, ¿no? Esto y... No me sorprende. Y Lili Téllez fue por ganó la oposición, entonces ganó la encuesta. No, pues qué gusto. ¿Qué va a pasar? Ahora sí, hablando ahora en plata. Ahora sí, hablando en serio, ¿no? O sea, dejando de lado el programa de la oposición y planteando la continuidad. Que el programa de la oposición es regresar a lo que había antes. Es eso, es dejar todo como estaba con Peña Nieto. Así, sí, claro. Con el agregado de meter a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador. ¿No? Meter a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador, quitar los programas sociales de la Constitución, ¿no? Claro. Esto, restituir las pensiones a presidentes, eso es muy importante, claro. ¿No? Porque ahí sí se apiadaron de Andrés Manuel porque dijeron, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo le vas a hacer en...? No, va a ser todo menos en tu retiro. Esto, no, se apiadaron, son incluyentes. Okay. Son incluyentes, open-minded. Es universal, es una friendly, pensión universal a todos los expresidentes. A todos los expresidentes se les restituye, además con pagos caídos, ¿no? Con salarios caídos por estos 6 años que pobrecitos estuvieron muriendo de hambre. A ver, hasta volviste a eso. A ver, en serio. Oh, es que está bueno de imaginarse así. Más divertido, cafeterías Chairo Friendly. Es más divertido. Pero ya realmente, ¿tú cómo ves? Realmente, ¿cómo mira. ¿Cómo avisoras? A ver. Yo la verdad es que no veo de qué manera no pueda volver a ganar Morena la presidencia.
tendría que pasar una catástrofe impresionante para que eso no sucediera. Entonces, ¿tú crees que puede ser ese el escenario? Yo creo que es inevitable que siga el proceso que empezó. Pues iba a decir en 2018, pero más bien dije, no, empezó en 2011, no, empezó en 2004, no, empezó en el 82 tal vez, ¿no? O en el 68. O en el 68, esto es un parte de una historia. Uh-huh. Y es una revolución por asedio que ha tardado mucho tiempo, que tiene mucha gasolina, que tiene mucho combustible, entre otras cosas porque los problemas sociales que viene a resolver, pues todavía no están despejados. Sí, ¿no? Claro. Entonces, seguimos teniendo un problema de desigualdad, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo violencia, ¿no? Inseguridad. Entonces, pues todo eso hay que resolverlo. Y del otro lado, uh-huh, de la 4T, pues la propuesta es más bien intensificar la desigualdad, la violencia, la corrupción, etcétera, en lugar de rescatar el país. Entonces, es inevitable que la 4T prosiga, ¿no? Uh-huh. La oposición no ha construido en 4 años y medio ni un programa de gobierno, ni propuestas, absolutamente nada, ¿no? Se la pasaron 4 años, casi 5 años, con mentiras, con campañas sucias, y no, ni siquiera construyeron líderes o posibles candidatos presentables, ¿no? Digo, salvo Cuadri y Lili Téllez. Pero... Salvo Cuadri y Lili Téllez, donde me dejas a Enrique de la Madrid Cordero, ¿no? Ah, claro. Esto. Y a Colosio. Colosio. Es que de la Madrid es un gran candidato, pero estaba viendo las encuestas que otros, y no sabe, no contestó, le llevan como el doble de puntos en todas las encuestas. Son los que más sacan. Está Albores, no nos olvidemos de Albores. Cabeza de vaca. Cabeza de vaca, ¿no? Sí, es decir, Albores, sí, ¿no? Sí, el que fue de Michoacán. Aureoles, ese es el banquito. Entonces, sí, está también Murat, el de Oaxaca, está el de Hidalgo, ¿no? Creo que también estaba, ¿no? Fallal, se postuló. No me acuerdo. ¿Sí? Bueno, en fin, pero total. Gustavo de Hoyos. Es un museo de cera. Sí. ¿No? Lleno de unas estatuas. Pero a ver, lo que es interesante es que, en 36 años el neoliberalismo avanzó mucho y desarticuló muchos de los logros que había tenido el estado de bienestar en México, ¿no? Que se consagran en la Constitución del 17, pero que se hacen efectivos a lo largo de décadas de esfuerzos, de luchas, etcétera, y los fueron echando para atrás. Es claro que hay toda una serie de cosas que se han resuelto en estos tiempos, ¿no? Se quitó el congelamiento salarial, han aumentado los salarios, han aumentado toda una serie de cosas, han cambiado varias cosas, pero pues, hay muchos pendientes dentro de este proceso de transformación. Yo sí estoy convencido de que el proceso de transformación está a muchos niveles trunco. ¿Cuáles son los puntos específicos en los cuales el proceso de transformación está claramente detenido, y qué cosas en concreto no ha resuelto el tema del Poder Judicial? ¿Qué ves tú? Bueno, se necesita una reforma judicial, evidentemente. Uh-huh. ¿No? El Poder Judicial está agusanado y es una rémora si se quiere tener justicia, si se quiere combatir la impunidad y si se quiere combatir la inseguridad y la violencia delictiva. Uh-huh. Porque la policía o la Guardia Nacional agarran a los delincuentes y el Poder Judicial los suelta, les libera sus cuentas, ¿no? Esto les garantiza impunidad. Uh-huh. Bueno, pero me parece que más importante aún es la reforma política. Miren, ¿qué se construyó en este ciclo neoliberal? Se construyó un modelo político electoral, disque democrático, en el que las elecciones fueron convertidas en un sector de negocios. En un mercado. Entonces se habla de oferta electoral, uh-huh, se habla de marketing político. Los partidos son marcas. Esto es una infamia, esto es una perversión terrible. Pero lo que hay en el fondo es que el poder económico impone candidatos, impone plataformas, impone planes.
¿no? Es lo que decía Monsiváis, si tú dejas que el dinero decida quién es el que queda electo, vas a dejar que el dinero sea el que gobierne. Exacto. Y es lo que sucedió. Que es el modelo de Estados Unidos desde hace mucho. O sea, ¿quién gana la elección en Estados Unidos? Quien tenga más dinero. Exacto. Tan simple como eso, ¿no? Uh-huh. Quien le invierta más, quien recaude más. Yo creo que ahí hay un problema central. Hay partidos que son negocios. Hay un instituto o dos institutos electorales que empujan a los partidos al centro para que se desideologicen, es decir, para que tengan que aceptar todas las premisas ideológicas, políticas, sociales del modelo neoliberal. Y si no las aceptan, no les dan registro, los obligan a poner cosas en el estatuto, les bajan candidatos, les imponen dirigencias. ¿Qué es eso? ¿No? Y no para fortalecer alternativas político-ideológicas, sino para anularlas, para que todos propongan lo mismo, para que no se salgan de ese huacal. Claro. Eso hay que desmantelarlo. Perdón por desmantelar la conversación, no quiero interrumpirla, pero vamos a tener que hacer un corte comercial, no sin antes ver a la chamuca Cintia Bolio, y regresamos. No te vayas, mi querido. Muy bien. Querido electorado, el 4 de junio, México atestiguó la segunda extinción del prinosaurio desde 2018 y la del grupo Atlacomulco. El PRI perdió el Estado de México en la elección ganada por la maestra Delfina Gómez, candidata histórica no solo por ser mujer, sino por derrotar al otrora partidazo que gobernó mal el país y la entidad por casi 100 años. La circunstancia de vida de la gobernadora electa, maestra y alfabetizadora surgida de abajo, del pueblo, inspira la alta sensibilidad del clasirracismo que extraña posiciones y presupuestos mientras profiere diáfanos vocablos discriminadores. El PRI sufrió así el voto de castigo y hartazgo. El feminismo ha hecho su parte al impulsar la paridad y leyes que han dado fruto y representación con la presencia de 9 gobernadoras, 8 de ellas de Morena. Ahora la maestra llega a uno de los estados con más alertas por violencia de género y altas cifras de violencias machistas. La agenda de las mujeres en la entidad ha sido ignorada durante el largo siglo prinosáurico. Esto crea altas expectativas sobre el gobierno de Delfina en cuanto a la seguridad y desarrollo de mujeres y niñas y en cuanto a su combate a la emergencia del feminicidio. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Edomex fue la entidad con más casos de feminicidio en el primer bimestre de este año. Su gobierno enfrentará el reto de la prevención y dar justicia y reparación a las familias. En campaña se ha propuesto gabinete paritario, ampliar el presupuesto para la creación de células violetas de atención interinstitucional, desarrollar aplicaciones de auxilio, más vigilancia en el transporte y los espacios de riesgo y más capacitación y sensibilización del personal, entre otros. Bien aplicados los dineros, siempre negados a la seguridad y desarrollo de las mujeres, también cabe mencionar renglones en espera. La ILE en el Estado de México, la atención a la educación post-pandemia, acceso de las alumnas a productos de salud menstrual, planes de recuperación de espacios públicos, etc. Sabemos, por desafortunadas experiencias, que no basta con que las mujeres accedan al poder. Deben tener perspectiva feminista, por lo que esperamos que la maestra aplique su empatía característica. Enhorabuena por el cambio y nuestro más sentido pésame al mini prinosaurio. No. Chaito. Y
Y ya estamos aquí de vuelta en la Chamuco TV y estamos con el queridísimo, queridísimo, queridísimo Chamuco, más que honorario, Pedro Miguel, a quien lamentablemente te tuve que interrumpir para el corte comercial, pero estabas hablándonos de la maquinaria millonaria. Del negocio electoral. Del negocio. Electoral. Sí, porque fíjate, las elecciones le dan negocio a despachos de publicidad, agencias de imagen, a redactorías, a encuestadoras, a imprentas. Claro. Es decir, es un dineral lo que se mueve allí. Y generalmente esas empresas pues son de cuates, de los del Tribunal Electoral, de los funcionarios del INE, ¿no? Uh-huh. Y entonces cada vez que hay una elección, se forran. Claro. Oye, pero esa concepción de la democracia electoral como un negocio y los candidatos como marcas y todo esto, ¿no cambió en este sexenio algo? Por lo menos entre los electores, entre la gente, ¿no crees? A ver, sí, yo creo que la gente percibe con mucha mayor claridad que antaño, uh-huh, que está teniendo que transitar por unas reglas del juego heredadas, uh-huh, claro, que no están hechas para construir la democracia, sino para impedirla. Claro. Es así de claro. Oye, pero a ver, además de que hay, digamos, de que no se hizo el cambio necesario en el Poder Judicial, de que no se va a lograr rápidamente hacer un cambio, de que se necesita otra reforma política, es decir, ¿es un hecho que se avanzó en ese sexenio en términos de la soberanía energética? Sí. Pero hay faltantes ahí, falta aprobar la ley eléctrica, falta aprobar toda una serie de cosas. La ley minera. La ley minera, ¿no? Hay cosas que se pueden avanzar todavía más en la ley minera, ¿no? Y hay cosas todavía que hay que resolver, el tema de la soberanía alimentaria, etcétera. Pero yo lo que veo es que existe la idea dentro de la oposición, que el solo hecho de que López Obrador se vaya en el 2024, y aquí hago un paréntesis, ya no están planteando que se va a quedar. ¿No? Ya no están planteando que fue la cantaleta, sí, durante meses, ¿no? Es decir, bueno todavía hace poco vi un cartón. Sí, sí, sí. Ah, sí, claro. Diciendo que se quería quedar en el poder. Claro. Bueno, pero fuera de esta, es decir, dentro de la lógica de este sector de la oposición está la idea de que si se va López Obrador, ya se quedó resuelto todo. Ya todo podrá volver a ser como antes. ¿El movimiento es una cosa de un solo hombre? Bueno, es que en la visión de ellos sí, en la visión de ellos el problema de México es que hubo 30 millones de pendejos que votaron por llevar a un naco a Palacio Nacional. Es así de simple. Uh-huh. Ese es todo el problema del país. De ahí deriva todo, ¿no? Claro, si tienes un poquito más de agudeza, te das cuenta de que López Obrador es la representación de un movimiento. Es un gran dirigente histórico, sin duda, pero tiene detrás un movimiento sin el cual él no podría hacer gran cosa. Uh-huh. Ahora, pero fíjate, volviendo a lo que tú decías, uh-huh, yo creo que hay dos momentos muy claros. Hay la primera mitad del sexenio, uh-huh, en la que se hacen avances constitucionales. Sí. Y a partir de la segunda mitad del sexenio ya no se pueden hacer avances, uh-huh, constitucionales. No porque se hubiese perdido una mayoría calificada. No. No se perdió porque no se tuvo. Nunca se tuvo. Eso es una falacia. Pero se pudieron hacer acuerdos que después ya no se pudieron hacer. Que después ya no se pudieron hacer, porque claro, porque la oposición entró en una lógica ya de abierto sabotaje. Sí. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha gobernado dentro de los términos vigentes. Claro. Y dentro de esos términos ha reorientado la economía. A ver, la economía está reorientada a la atención de los sectores populares, claro, en primer lugar. Eso es indudable, ¿no? Hay un cambio de política económica brutal. Ha desacralizado el poder, ha desmantelado muchas estructuras que son de su facultad desmantelar, que no servían para maldita la cosa más, uh-huh, que para robarse el dinero. Eso está muy bien, ¿no? Le ha dado un giro a la política exterior notabilísimo y que ha sido una bocanada no de aire fresco, sino de dignidad, ¿no? Sí, sí, para las ciudadanas y los ciudadanos. Sí, esta posición del observador frente a lo de Perú, sí es realmente, sí sorprende, pues, después de ver cómo actuaban. Y rescatar a Evo, sí, 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 y sí, sí, jugarle a Trump, porque se lo toreaba maravilloso. Oye, también ha exhibido
al poder económico y al poder mediático. Al poder mediático. Le quitó el manejo de la agenda al poder mediático. Sí. Pero no solo eso, sino los exhibe. Todos los días los exhibe. Sí, eso es como básicamente quitarles credibilidad. Como... No, y además le está haciendo frente a una a esta estrategia de guerra mediática que en otros países ha derrocado. Eso es lo que lo ha mantenido. Sí, ahí he escuchado sobre este tema, he escuchado voces que dicen que ¿por qué enaltece López Obrador a López Dóriga y a Carlos Loret de Mola y no sé qué? Y platicando entre nosotros hemos distinguido, sobre todo mi compañero, que yo creo que es una excelente manera, es una estrategia perfecta para seguirlos exhibiendo, para que incluso se señale la necedad de los medios que los están soportando, que los siguen apapachando y que les siguen pagando un dineral en el Universal, en Reforma, en otros, para precisamente acabar con esa credibilidad que mucha gente todavía les sostenía. Mira, es que es muy claro. La oposición dice, ¿por qué ataca al periodismo y a los periodistas? Es que no son periodistas. Exacto. Es que son propagandistas. Y son propagandistas que antes le servían al poder presidencial y hoy le sirven a quienes quieren atacarlo. Uh-huh. Claudio X. González y compañía. Uh-huh. Fíjate, hay una cosa que estaba yo viendo. En el siglo XX hubo como 89 golpes de Estado en América Latina, todos impulsados por Estados Unidos. En el siglo XXI la cosa ha cambiado. Sí hay algunos golpes de Estado, pero sigue habiendo una estrategia que impulsa además Estados Unidos en México a través de la USAID, etcétera, que es muy eficaz, que es el tema de los golpes blandos. La gran diferencia entre las dos es que la primera son intervenciones brutales de corto plazo, con repercusiones a largo plazo. Claro. Pero el chiste de la estrategia de hoy es que es una estrategia permanente, constante, un bombardeo constante. No importa que fracase, no importa que desmientas, el chiste es justamente seguir. Y es políticamente correcta. Exacto. Porque el gorila uniformado ya se ve mal, sí. ¿No? O sí, sea, claro. Sí, es muy... Claro. Esto, sí, se modernizó. No hoy, es fashion. Hoy se ve bien el periodista buena ondita. El periodista buena ondita, el ingeniero. Aunque vaya a visitar a Zelensky. Sí. Aunque vaya a visitar a Zelensky, ¿no? Aunque vaya a recibir dinero de Estados Unidos, aunque vaya esto a la USAID, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues imagina... O el legislador de traje... que decide impugnar al presidente y hacer un complot para deponerlo, ¿no? O el juez, aunque o la jueza. Aunque luego se echen para atrás. Aunque luego se echen para atrás, ¿no? O la jueza, el juez, el magistrado, el ministro, que deciden que ellos son el poder ejecutivo y que ellos van a suplantar al legislativo, ¿no? Uh-huh. Y hacen una suerte de monarquía judicial, autocrática, ¿no? Oye, esta oposición, que yo creo que se ha congregado en espacios, perdiendo el poder ejecutivo, se ha ido congregando en otros espacios. Básicamente, por ejemplo, en el diario Reforma, ¿no? Se congregó parte de esa oposición. En el Universal. En el Universal. Y ahora en el Poder Judicial, ¿no? Sí están como que parapetados ahí y ese sí lo están defendiendo a capa y espada, ¿no? Y antes en el INE. En el INE también. ¿No? Sí, sí, sí. Pero de alguna manera ya lo perdieron. De alguna manera ya lo perdieron. Pero el Poder Judicial no, porque además es un poder pues muy conservador por naturaleza. ¿Qué posibilidades reales hay de que el plan C de López Obrador de ganar mayoría calificada? Bueno. Y en ese lapso en que todavía es presidente, ganar una reforma o lograr pasar una reforma al Poder Judicial. Fíjate que hace como 3 días. Una encuesta de Encol le daba a Morena el 48% de la intención de voto. Le daba al PAN como 12, al PRI como 7 y así, ¿no? Pero daba un 18% de indecisos. Uh-huh. Yo digo, a ver, es interesante, 48 más 18, ¿cuánto nos da? 66, dos terceras partes. Si Morena se pone las pilas y se va sobre ese 18, consigue el plan C, es decir, consigue la mayoría calificada. A ver, no puede ser Morena sola. Sí, es lo que iba a decir. No puede ser Morena sola. Tiene que ser en coalición. Tiene que ser, ¿no?
se necesita aliados. Qué problema, ¿no? Porque hace un momento comentaba sobre partidos que son un negocio. Pues uno de esos partidos, sino es que los dos, están aliados con Morena. A ver, mira, es que el gran desafío, Pepe, de esta revolución, es que tiene que hacer la transformación aceptando las reglas del juego y las circunstancias del país. Saber jugar. Saber jugar. Y tiene que aceptar interactuar con una clase política que está muy descompuesta. Y regenerarla. Tiene que apostar a regenerar a esa clase política o a la mayoría, a una mayoría de ella. Uh-huh. Y eso se empezó a hacer en el 18 con el Acuerdo Político de Unidad Nacional, cuando se invitó a mucha gente de la oposición, de la hoy oposición, de la derecha, la mayor parte de la cual ha funcionado de manera espléndida. Si tú quitas a Lili Téllez, a Germán Martínez, y al otro que es actor, ¿cómo se llama? Sergio Mayer. S. Mayer, ¿no? Sí. Que han sido así como los... esto. Bueno. Que muy sorpresivo no fue tampoco. No fue muy sorpresivo. Y seguimos aquí en el Averno, en Chamuco TV, y estamos platicando ni más ni menos que con un chamuco honorario, nuestro amigo Pedro Miguel. Un enviado del futuro. Un enviado del futuro. Del futuro. Vengo del futuro. Entonces, la pregunta sigue siendo esta, es decir, ¿cuáles son los pendientes que tiene la Cuarta Transformación? Mira, hablamos ya del judicial, hablamos del electoral. Sí. Hay otros dos que son fundamentales. ¿El energético también? Más fundamentales. A ver. El de salud y el de educación. Yo hay otro que también es muy importante, el de la autosuficiencia alimentaria. También, sí. Pero tú que vienes del futuro, ¿sí ya la salud es como de Dinamarca? Yo creo que no hay ningún problema para conseguir una salud como la de Dinamarca. Es decir, si tú piensas en lo que se ha recuperado de dinero, de la corrupción, de la evasión fiscal y de la frivolidad, claro que se puede construir un sistema así. El problema no es económico, el problema es revertir vicios, deshacer estructuras corruptas, en todas las áreas. Yo no creo que haya un solo hospital público, una sola clínica en la que no haya un corrupto que está tratando de hacer dinero de manera ilícita, ¿no? Vendiendo una receta o un medicamento, embolsándose algo. Porque la verdad es que el país está muy acanallado. Lo dejaron muy acanallado, ¿no? Yo digo que es como si nos hubieran inculcado, si nos hubieran metido un pequeño Salinas de Gortari adentro a todos. ¿No? Dios, o sea, me sentí como alien cantando. ¿Verdad? Cuando le salgo, sí, sí, sí. Me es crecieron que, las orejas. Mira, fíjate, yo viví en un barrio muy pobre. Ya la llevo, poco, esto, en Tlalpan, y la gente pobre, la gente jodida, si se podía agandallar medio metro de banqueta, se lo agandallaba. Y dices, oye, pero estás en la lógica privatizadora. O sea, sí hay un acanallamiento social, indudable, ¿no? Bueno, hay que remontarlo, hay que combatirlo, el acanallamiento institucional, pero creo que podemos tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Nunca he ido al doctor en Dinamarca, por cierto, pero creo entender a qué se refiere, ¿no? El concepto. Sí, no le veo problema. Y la educación. Claro. Porque, a ver, ¿qué se hizo en este sexenio? En este sexenio yo creo que se corrigió básicamente un tremendo agravio laboral en contra del magisterio. Sí, claro. Esto es lo central de lo logrado en educación. Se han hecho otros avances, se están imprimiendo nuevos libros de texto, se está avanzando en la dignificación de las escuelas, todo esto es cierto. Pero falta mucho. Y falta mucho en conceptualización de programas educativos, de planes de estudio, porque no es fácil, es decir, pues tenemos un país con, ¿cuántos? 20 idiomas distintos, con regiones muy diferentes, con culturas disímiles. 364 lenguas. 364 lenguas. Fíjate. ¿Ah, sí? Bueno, es decir, entonces, hacer un plan educativo en este escenario va a ser complicado. Sin duda. 364 lenguas más la de Fox. Más la de Fox. Sí, 365. Sí, son 365. Sí, perdón. Sí, sí. Oye, ¿y a poco no es un gran avance lo que se está incluyendo en los libros de texto de la salud emocional, el lenguaje incluyente, y otros temas? Porque, por ejemplo, la salud mental, la salud emocional debería ser
algo que se trabaje desde kinder hasta universidad, porque resultamos ser, como tú bien dices, unos canallas incapacitados para la frustración y tomando decisiones estúpidas, ¿no? Egoístas, en puestos claves que afectan a un chingo de gente. Sí, pero fíjate qué interesante. Este asunto no debería estar en educación, sino en salud, la salud mental. O sea, sí, claro. Y yo creo que, las circunstancias han sido muy despiadadas, hubo la pandemia, y no ha habido como circunstancias propicias para reconstruir o construir un nuevo sistema de salud. Pero hay algo que no está sobre la mesa, que es la salud mental. Sí, claro. Y la salud mental es un problema grave. Es decir, la población mexicana viene arrastrando múltiples traumas, desde crisis económicas, violencias, desde la del 68 hasta la violencia de género, pasando por la de Calderón, por la de Cedillo, la contrainsurgencia. Yo agregaría la brutalidad del patriarcado mexicano. La brutalidad del patriarcado mexicano, los terremotos. Por donde le busques, somos una población traumada. ¿Eh? Yo me traumé. Sí, yo tengo la solución porque vengo del futuro. A ver. Hay que hacer una campaña nacional de salud mental con la misma ambición con la que se lanzó la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19. Yo creo que hay que dar atención de emergencia a muchísima gente que está deprimida, que está neurótica, que tiene impulsos suicidas. Exacto. Yo creo que hay que salir a decirle a la gente, mira, quítate los prejuicios, estar mal de tus emociones no es una condición de la que debas avergonzarte. Somos decenas de millones así. Ven esto. Y hay que crear un protocolo de atención, de primera atención psicológica, psicoterapéutica. Pienso yo. Yo también. ¿No? Sí, totalmente. Oye, Pedro, una cosa que estuvieron diciendo, dizque argumentando la oposición desde cuando no eran oposición, que era lo de la venezualización de México, ¿no? México se iba a convertir en Venezuela. Yo sí me la creí, pero sobre todo me la creo porque creo posible que la obra oposición llegue a convertirse en una oposición como la de Venezuela, así de delirante y de loca y de irresponsable. Y si llegan si se llega a democratizar el Poder Judicial, no me imagino cómo van a reaccionar. ¿No crees que hay ese riesgo de que de verdad se vuelva una oposición ya muy radicalizada, incluso están violenta? Ellos van en ese camino. A ver, ya demostraron su capacidad de violencia el 28 de mayo, ¿no? Cuando fueron a patear, cuando fueron a arrancar las cruces de los niños de la guardería ABC para agarrar a garrotazos con ellas a los que estaban en el plantón pacífico frente a la Suprema Corte. A ver, esto ya lo exhibieron, ¿no? ¿A dónde más van a llegar? Pues quién sabe. Mi impresión es que no tienen mucho margen para eso. No tienen respaldo social. Mira, en Venezuela realmente los opositores logran un auge cuando se viene la crisis por la caída de los precios del petróleo. Claro, ese es un factor fundamental. No está en México, ¿no? Sí. Es una economía muy sólida, muy diversificada, con muchos amarres en muchos lados, con buen comercio bilateral, con entrada de divisas, con entrada de inversión extranjera, con crecimiento del mercado interno, con incremento del poder adquisitivo. Por donde le busques, yo no veo ese escenario. El peso. El peso está fuerte, que puede ser una desventaja cuando se fortalece demasiado porque los exportadores sufren, ¿no? Exacto. Los que están mandando remesas están sufriendo, ¿eh? Claro. Sí. Porque tienen que comprar pesos muy caros, ¿no? Bueno, pero en general no veo un escenario de venezualización. Veo muchos candidatos a Guaidó y candidatas. Eso sí, no todos quieren ser Guaidó, ¿no? Pero para ser Guaidó y para conformar una suerte, así como lo que quisieron hacer en Venezuela, de dualidad de poderes, y una asamblea rebelde, ¿con qué asamblea van a hacer eso? ¿Con qué congreso van a hacer eso? Claro. Supongamos que la 4T no logra consumar el plan C. Pues no, va a perder la mayoría. No. No hay forma. ¿En qué se van a refugiar? ¿En que el Poder Judicial acuse a López Obrador del delito de comerse las heces y lo destituya por eso? O sea, a ver,
¿no? Que es el único, no la única garra que les queda medio fuerte. Que no se ilustra los zapatos. Sí, claro. ¿No? Entonces, no, es un delito grave esto, ¿no? Omisión de lustrado de calzado, tiene que renunciar a la presidencia. O sea, ¿qué van a decir? O a quien siga, ¿no? Polariza. Ajá. ¿No? A quien le suceda, sea quien sea, ¿no? Yo no veo ese escenario de venezolización, ni siquiera de la oposición. Yo tengo la impresión de que ya renunciaron a la posibilidad de lograr la presidencia, que ya saben que no tienen ninguna oportunidad, y van por la Ciudad de México y, sobre todo, por la Cámara de Diputados. ¿No? ¿Crees qué posibilidades crees que tengan en la Ciudad de México? Ellos supongo que hacen cuentas muy alegres por las elecciones intermedias. El 21, ¿no? Sí. Que no fue por méritos propios que ganaron alcaldías. No. Yo creo que fue por un descuido de Morena, ¿eh? Sí. Un descuido del trabajo local. No creo que se repita, yo creo que Morena escarmentó. Y en el legislativo no les veo ninguna posibilidad. No veo cómo, es decir, suponte que haya que aumentarle un 20% al pronóstico este que yo señalaba de Encol, ¿no? Y que las oposiciones en su conjunto logren no 25, sino 45. Pero Morena y aliados, digamos, siguen teniendo 55. Con eso no van a controlar ni el Senado ni la Cámara de Diputados. No hay ni la Asamblea ni el Congreso de la Ciudad de México. No le veo forma. Yo creo que la oposición creo que se va a dividir. O sea, ni siquiera va a llegar unida Tal vez lo logre, pero se tienen que dividir, ¿sabes?, en función de una estrategia. Alito ya se está candidateando, por su cuento. Alito ya está yendo foto, solo. Ya está en campaña. Está solo, claro. Se ve juvenil, garbo, fuerte. Y Lili Téllez está a punto de darle baje a Santiago. Ya la está agarrando de Diana, güey. Tiro al blanco. No me pueden negar que Lili Téllez es una gran compañera, ¿no? Nos está haciendo la vida. Es un gran personaje. Es un gran personaje. Es un gran personaje, es decir. Pero yo sí le tengo mucho agradecimiento, ¿eh? Sí. Eso de que se salió de Morena, yo ya empiezo a dudarlo. Lo que está haciendo por Morena es maravilloso. Sí, primero salirse. Sí, claro. No, o sea, en primer lugar, eso fue, o sea, como un impulso. Un detallazo. Un detallazo, ¿no? Y luego meterse al PAN. Sí. A combatir al monstruo en las entrañas, porque lo está haciendo pedazos. Reventarlo por implosión. El alien, ¿no? Entonces, mira, yo creo que hay una división natural y lógica de tácticas, que es, va a haber una oposición que va a querer seguir siendo institucional en alguna medida, y va a haber una oposición a la que le va a ganar la risa, y que va a decir, no, o sea, ya, esto, madrazos, lucha armada, a ver qué hacemos, insurrección, etcétera. ¿Quiénes ves? Eso ya está. Por ahí. Ya está, Ferriz de Con, los chalecos amarillos. ¿Sí? Ah, pensé que hablaban de, en serio, Gilberto Lozano. Gilberto Lozano. Ahí están, esos ya están. Eso no es una especulación. Están casi llamando a las armas. Bueno, Pedro Ferriz ya llamó a las armas, ¿no? Entonces, bueno, claro, o sea, pues creo que tuvo que ir a la oficialía de partes de la Sedena a poner su llamado y le firmaron de recibido, o sea, y no pasó de ahí, ¿no? Esto. Creo que no llegó, ¿eh? No llegó, ¿verdad? Había mucho tráfico en periférico. Se fregó la rodilla. No, bueno, lo hizo en el Zócalo esta señora de la revista Siempre, Beatriz Pajés. Ah, sí. Llamó a los militares a desobedecerle al presidente también, ¿no? O sea, ya están en esa están lógica. En la lógica que les queda cuando la derecha ya no tiene ninguna otra herramienta es las armas. Se les quita lo democrático. Ajá. No se les quita lo acomodaticio, ni lo comodino, ni lo huevón. No. Y hay un sector de derecha que son políticos profesionales que han vivido toda su vida de las dietas parlamentarias, que van a decir, no, o sea, espérate, ¿cómo que yo voy a renunciar a mi chamba en el legislativo, a una presidencia municipal, a una regiduría? No. Que son todos estos de la pasarela. La mayoría de la pasarela están en eso, ¿no? O sea, Cris, Beatriz Paredes. Sí, todos esos. Pero hay otros, es un sector más amplio.
Sí, es un sector de políticos profesionales. Sí. ¿No? Pero estos que dicen que están buscando la candidatura presidencial están haciendo eso. Pues son los que controlan los partidos, ¿eh? Sí. Los perredistas, bueno, los chuchos, por ejemplo. Es que sería de controlar. ¿Tú crees que esos en el serían... caso de PRI y PAN, yo pongo en duda lo de controlar. Y en el caso del PRD, pongo en duda lo de partido. Sí, y lo de existir. Exacto. O sea, sí. Pero a ver, o sea, ¿tú crees que esta clase de gente se iría a la montaña? Esto... Por Dios, no. O sea, pues si están felices. Pero entonces, tampoco felices con ni Beatriz Pajés. Pues no, esto, no, nadie se iría a la montaña, pero sí se pueden dividir entre ellos. Por eso ya te digo, es una división táctica, ¿no? No es estratégica, es táctica, en la que simplemente van a buscar como distintas maneras de impresionar al respetable, ¿no? Sí, claro. Es eso, básicamente es eso. Y. Pues yo digo que ojalá que por el bien de todos... Primero los pobres, esto, la oposición se ponga a trabajar el sexenio entrante y se ponga a construir algo, porque mira... Hace falta, porque a mí también hay algo que me preocupa y es que si siguen haciendo el ridículo de esta manera, toda la disputa... por el país se va a meter adentro de Morena y eso pues, no se antoja, ¿no? Otra apuesta de ellos es que se peleen las corcholatas, ¿no? Y tratar de jalarse a una de esas corcholatas. Lo veo remoto, ¿eh? Todo después de la experiencia de Coahuila. Sí. Sobre todo después de la experiencia de Coahuila. Claro. Así es. Sí. Que yo creo que desde antes se veía difícil. Se veía difícil, pero ahora sí serían... Si desde antes era una posibilidad muy tonta, sí, ahora ya de plano. Ahora que se vio lo tonto, sí. Se demostró la tontería. Pues sí, entonces... Por eso lo hicieron en Coahuila. Pues claro. Para dejar la lección. El escarmiento. Sí. Entonces, mira, yo creo que... a ver, la 4T propuso algo que era muy necesario, que es un pacto social. Uh-huh. El proyecto de nación. Porque este país navegó sin pacto social y sin proyecto de nación durante 40 años, porque el neoliberalismo durante no fue capaz de crear un proyecto de nación. Es, decir, es muy chistoso. Mira, sí hicieron un remedo, que fue muy curioso, que es que tenían muy claro que iban a soltar, que iban a romper el pacto social plasmado en la Constitución de 1917 y armaron lo que ellos llamaban el pacto de solidaridad. ¿No? Que fue un remedio, donde en el que se juntaban empresarios, un gobierno proempresarial, sindicatos proempresariales, y con eso hicieron una especie de remedo y fueron avanzando alrededor de esto. Pero fíjate, lo que tú estás tocando es muy interesante, es decir, yo sí estoy convencido de que todo proceso de transformación, la 4T es eso, es decir, siempre corre el riesgo de echarse para atrás, pero si avanza lo suficiente llega a un punto de no retorno. ¿Qué tan lejos estamos del punto de no retorno? Yo creo que estamos muy cerca. Sí. Yo creo que pasar el 24... ¿No habíamos llegado ya? No. Pasar el 24 va a ser ese punto de no retorno, pasar el 24 e inaugurar un segundo gobierno de la Cuarta Transformación. Sí, eso es. Con eso... Hacerlo sólido. Exacto. Sí. Es decir, mira, con eso estamos dando una prueba rotunda de que la mayoría del país está por la construcción de un nuevo pacto social y en acuerdo con un proyecto de nación que, pues no que sustituya al neoliberalismo, sino que llene el hueco, porque no había, es que de veras no había. Y por eso el neoliberalismo fue tan desestabilizador del país, por eso fue un brote de violencia, por eso... Un desastre. Pulverizaron el pacto social y no presentaron un proyecto de gobierno, o de país, sino de negocios. Sí. Fue un proyecto de negocios, más que de nación. Gobierno, claro. Es que el pacto, yo creo que está muy claro, es decir, destruyeron el pacto social que había y lo sustituyeron por el mercado. Uh-huh. Y el mercado hace cosas muy importantes, pero eso no sirve. Sí. Entonces puede pasar a nivel nacional lo que sucedió en la Ciudad de México. Cuando llega a la izquierda, que se ha mantenido. Se ha mantenido.
con un paréntesis que... Sí, claro. Sí. Pero es posible garantizar, perdón. No, sí, pero aún en ese paréntesis se mantuvo la izquierda. Sí, se mantuvo algo de lo esencial, que fueron los programas sociales. Uh-huh. No se mantuvo la vocación no represiva. Por no. Pero sí. Entonces, mira, yo creo que esto da para un proyecto nacional de décadas. A ver. La pesadilla de Héctor Aguilar Camín. Sí. Yo digo que para que concilie el sueño, aparte de recomendarle unas píldoras que se llaman Me Vale Madre. Ah, no, ya las prohibió la COFEPRIS. Esto, no, hay que cuidar la salud de Héctor. Aparte de recomendarle las píldoras Me Vale Madre, hay que decirle algo para que esté tranquilo. La 4T va a ser derrotada. Sí, claro. Y así es la historia es pendular. O sea, no hay un proyecto revolucionario que dure eternamente, ¿no? Sí, claro. Ni el PRI. Ni el PRI, ¿no? Se volvió contrarrevolucionario cuando entró Héctor, ¿no? Precisamente, justamente. Aprovechó, ¿no? Ya tenía sus indicios, ya tenía sus indicios, ¿no? Sus, pues, sí. Entonces, sí, claro que en algún momento la 4T se va a acabar, pero yo diría, bueno, esperemos que sea en décadas y no en años. Sí, eso me refería con el símil con la Ciudad de México, ¿no? Claro. O sea, en el 97 llega a la izquierda. Es un ciclo largo. Y de alguna manera, lo hace de tal manera, no voy a decir bien o malo, pero lo hace de tal manera que se ha mantenido con sus pros y sus contras. Y eso es lo que yo creo que lo tienen muy claro y es lo que temen. Sí, claro. Y es lo que temían que pasara si López Obrador llegara. Así es. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues esa fue la apuesta de todos los grupos oligárquicos sobre los gobiernos progresistas en toda América Latina. Todo el mundo pensó, llega Lula, es un obrero metalúrgico, ese no va a saber gobernar. Uh-huh. En tres años ya se fue, en tres años ya está en el desastre total, en cuatro años ya se va. Llega y regresamos, y no hay problema. Y el problema es que Lula es un muy buen gobierno y acaba con 85% de popularidad. Uh-huh. Y es el caso de Evo. Igual, pensaron lo mismo. Y aún así, ¿sí? Los meten a la cárcel. Por supuesto, el no, esta pero no dura mucho. No dura mucho. Esos son ciclos cortos. Uh-huh. Los ciclos contrarrevolucionarios. A gran diferencia de los actualmente. Años 70's. Actualmente, el macrismo, el golpe de Estado en Bolivia, incluso este interregno tan horrible en el que entró Ecuador, pues ahí va la izquierda de regreso. Uh-huh. Sí, claro. Ahí va la izquierda de regreso. Con dificultades, pero con dificultades, etcétera. En Brasil, mira, pues se tuvieron que chupar a Temer y a la cosa esa de Bolsonaro, pero bueno, ahí está Lula de vuelta, ¿no? ¿Qué herramientas se podrían utilizar para garantizar una estancia larga de esta revolución productiva de la 4T? La democracia. La democracia. La conciencia. Porque a ver, el tema de fondo es este. De las conciencias. Si la estrategia permanente que tienen para impulsar, para echar abajo el proyecto, es básicamente una estrategia publicitaria y mediática, sí, y es una estrategia constante. La única forma de resistencia eficaz contra esto es también mediática, pero es también una cosa, y es una cosa de conciencia, y es precisamente profundizar el tema de la revolución de las conciencias, que la gente sepa, entienda los procesos, que sepa qué es lo que está pasando, todo eso, y eso, pero ojo, para eso, yo creo que sí se va a necesitar una estrategia mediática que vaya más allá de las mañaneras. Sí, justamente. Y luego eso, implementarlo de manera democrática. Así es. Es curioso cómo cuando López Obrador da a conocer el plan C, que básicamente es usar la democracia, ¿no? Así es. Se le echaron encima. Fíjate nada más. Pues no les gustan los no democráticos. Lo que no les gusta es el mandato del pueblo. Claro, exactamente. O sea, porque sigue siendo como un cliché en las redes el voto de 30 millones de pendejos. Uh-huh. Por eso estamos como estamos. Es lo mismo del Poder Judicial. ¿Sí? ¿Cómo se atreven a querer que se democratice el Poder Judicial? Pues sí. Entonces, mira, lo que dice el FIS, o sea, la conciencia, la revolución de las conciencias es fundamental. O sea, hay que divulgar las técnicas para conocer la verdad, para hacerse paso entre toda la avalancha de fake news, de calumnias, de difamaciones, de medias verdades, de manipulaciones, etcétera. O sea, esto es fundamental. Con eso la gente puede distinguir entre un proyecto que le es favorable y un proyecto que le es perjudicial. Así de simple. Una cosa, fíjate, existe
dentro de la oposición una narrativa que a los periodistas, a ciertos periodistas de la oposición les gusta mucho. Decir, bueno, hay toda una serie de gentes que antes se opusieron al gobierno, entonces eran periodistas de oposición, pero ahora están por el gobierno, entonces están plegados al poder, ¿no? Y es muy chistoso porque... O sea, nosotros. Sí, nosotros. Nosotros. Sí, concretamente, aquí los aquí presentes, los cuatro aquí presentes. Somos un... Sí, estamos plegados somos al poder. Y te voy a decir una cosa, yo sí creo Valeros. Que es una narrativa que es totalmente mentirosa, porque lo que hay en realidad son dos proyectos de nación, con dos grupos de poder que tienen diversas concentraciones de poder, ¿no? Y estos periodistas que ahora se dicen independientes están totalmente plegados a estos grupos de interés. Entonces nos encontramos con colegas que proponen como presidentes de la República empresarios y que hacen cosas que son... Y que se dicen independientes. ¿Cómo? Hay una diferencia. La naturaleza de uno de esos poderes es absolutamente democrática. Sí, claro. Exactamente. Creo que es. ¿Y la del dinero? La otra es la del dinero. Sí, el dinero, ¿no? Exacto. Sí, porque esos periodistas están expresando... los conglomerados mediáticos que son dueños de sus medios. Claro. Tan así simple es. Como eso. Conglomerados, todos ligados a grupos de interés. Todos ligados a grupos de interés. Pues ahí está Latinus con el señor con Madrazo. Y Aureoles atrás. Uh-huh. ¿Qué es eso, no? Sí, da penita. Que claro, eso ya, es poder económico delincuencial, ¿no? Es poder económico delictivo, ¿no? Es lo mediático delictivo. Exacto. ¿No? Que es mucho más común de lo que suele pensarse, ¿eh? Esa connivencia entre lo mediático más expandida y lo delictivo. Entonces hará falta una especie de como de manual para informarse, para organizarse, para reaccionar, un libro o qué será. Básicamente es un ejercicio constante. Sí. No es un manual, sino es un ejercicio que tenemos que impulsar. Y aquí yo regreso es volver a un hábito. Sí, a un hábito. Un hábito. Es como esta frase de que la dignidad. Hasta que se haga costumbre. Hasta que se acostumbre a la vida. Hasta que la conciencia se haga costumbre. Sí, sí, que la gente diga, me está viniendo esta información. Lo primero que tienes que hacer cuando te llega una información, a ver, ¿de dónde viene? Exactamente. ¿Quién patrocina esos medios? A partir de ¿quién ya? ¿Quién financia ese reportero? Todo esto que mencionaste, que enumeraste hace un momento de fake news y todas estas cosas, bueno, llevamos no solo todo el sexenio con eso, sino desde antes. Pero a partir de ya, de que pasaron estas elecciones de hace 8 días, va a reciar. Y va a ser una campaña, es así, todos los días constantes. ¿Arreció? Sí, ya venía arreciando, pero yo creo que ahora ya va a ser el paroxismo, ¿no? Y fíjate, ¿cómo se va a enfrentar la gente a eso? Con revolución de las conciencias, con capacitación en el entendimiento de la realidad, del análisis de la realidad. O sea, fíjate, pero lo que esto significa es que la 4T, lo quiera o no, pasa por una revolución intelectual de la sociedad mexicana. Todas las revoluciones, todas las transformaciones de la historia pasan por una revolución intelectual. Pero fíjate, hay un dato que es importante. Es decir, por ejemplo, días antes de la elección del Edomex, se hace público que Alejandra de Moral hizo y su equipo hizo un cochinito de 5,000 millones de pesos. Y es increíble cómo los medios bloquearon esta información. Estalló en las redes, pues. Bajo el pretexto de la veda. Sí, pero estalló en las redes. Sí. Entonces, eso es parte, creo yo, de los procesos de revolución de conciencias. No dejar que esas cosas mueran, ¿no? Claro. Correcto. Y además evidenciar por qué no se está informando sobre eso. Sí, claro. Y es que no es nada más que, pues es una decisión editorial que me pareció más importante lo del perrito que aventaron en aceite. No, también es una decisión de encubrir. Sí, claro. Porque los medios pueden informar, pero también pueden encubrir. Claro. ¿No? A los actores. Pueden mentir. Y que reciben mucha lana para eso. Reforma miente casi todos los días en su primera plana. En su primera plana, así es. Pero de manera ya burda. Yo le quitaría el casi. Es decir, yo no recuerdo, es decir, de repente dices, oye, mira, dijeron la verdad sobre el resultado del partido de fútbol, pero hasta ahí. A veces. ¿No? Sí. A veces, sí. Supongo. Y lo tienes que ir a cotejar a otras fuentes, ¿no? Sí, es decir, pregúntale a quien vio el partido. Sí. Mira, por ejemplo, difundir entre la población esto, que es un principio básico del periodismo.
Si tu mamá te dice que te quiere, verifícalo con tres fuentes independientes antes de publicarlo. Claro. Pues es que es elemental, claro. Es un ejercicio de responsabilidad. Y es increíble porque en las redes, ¿no?, está desatada esta lógica de que me llegó un rumor y es cierto, ¿no? Sí. Entonces, y eso forma parte también de las campañas de descrédito. Bueno, lo que pasó contra con los informadores que vamos a ver, que ya se echaron a andar y que vamos a ver que van a reciar también. Lo que pasó con el Váguido, famoso. El Váguido, o sea infarto. Infarto, sí. Fulminante, catéter, no sé qué, cardiovascular, sí. Ya era una cosa así terrible. Bueno, pues eso va a estar pase y pase y pase, pero yo creo que sí hay un avance en la revolución de las conciencias, en la transformación de instrumentos epistemológicos. Uh-huh. Pero hay un grupo que tiene dispuesto a creer todo eso. El 25% de la población uh-huh. es Pepe, progresivo, incurable, inmortal. O sea, esa gente se contaminó desde 2006. Un tumor. Con el peligro para México. Uh-huh. Y nunca se recuperó. Y tienen una adicción al odio y a la mentira y necesitan su dosis todos los días o tres veces al día, y para eso están los comentócratas de la reacción. Uh-huh. Son sus dealers. Claro. Les dicen, mira, López Obrador violó a uno de los gatitos de Palacio Nacional. Ay, estos se sienten aliviados en sus creencias. Claro. De que López Yo siempre Obrador, supe que era un violador de gatitos. O hace brujería, las dos hace de la brujería, mañana. ¿No? Entonces, ellos se relajan y dicen, estoy en pues la razón. Oye, pero es que si han dicho, si no exactamente esto, cosas muy parecidas. Sí, 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 ¿no? Sí, sí. Es increíble. Sí, mató al hermano, incendió. Ah, pozos, hace brujería. Ajá. Esto Misterio escondió pozos. Los fondos de los segundos pisos, hace brujería. Ajá. Claro. ¿No? Pues qué bueno que viniste del futuro a pues iluminarnos. Pues muchas un gracias, poco. Yo les agradezco mucho a ustedes. En realidad, para mí fue un ejercicio de arqueología. Me voy a regresar con mucha información muy valiosa de cómo eran las costumbres de los chamucos en la Mesoamérica del siglo XXI, ¿no? ¿No? En el posclásico muy tardío. Muy retardados. Muy retardío. Pues muchas gracias. La verdad, Pedro. Muchísimas esperamos para gracias. La próxima chamuco honorario. Ya, muy bien. Ya, ya. Total, ya me has estado informado, ya estás. Ah, no, ¿verdad? Yo sí vine. Ya te la sabes. No, ya me sé la etiqueta. Pues señoras y señores, en verdad un placer este programón que tiene que compartir, comentar, difundir, porque se puso buenísimo. Así que ya lo sabe, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Acuérdense que hay revista de junio, búsquela, pídala a su voceador. Adiós. Adiós.